Por segunda ocasión, el sector centro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entregaron insumos médicos para el personal del Hospital General de Tuxtepec, esto con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la salud en su labor contra el COVID-19. La entrega fue hecha por el profesor Germán López Hernández en representación de Servando Amador Cabanzo, representante del sector centro. Aparte de nuestra dependencia directa que es el ISSSTE, también nosotros entendemos la realidad de lo que es el hospital. Y creo que ya con la parte de sindical, la parte oficial, el maestro Servando ya se había puesto de acuerdo. Estamos entregando 13 batas que son reutilizables, 200 cubrebocas KN95, 40 litros de alcohol y 100 caretas de acetato. Es un esfuerzo, repito, de la base trabajadora del magisterio con los integrantes que somos del comité y también por parte de la Secretaría de Finanzas de la sección 22. Ellos hacen un apoyo y por supuesto que, aunque no lo deseamos, si lamentablemente llegara a continuar esta desafortunada situación, pues por supuesto que siempre vamos a tener la capacidad para volver a reorganizarnos y ponernos en contacto con ustedes. De tal manera que también la base trabajadora del hospital sienta un poquito de respaldo, ¿no? Por su parte, el director del Hospital General, Iván Ábalos Flores, agradeció el apoyo por parte de la sección 22, así como a la base trabajadora, y mencionó que este apoyo servirá de motivación para el personal que labora en el Hospital de Tuxtepec. De parte del Hospital General de Tuxtepec, un agradecimiento a la sección 22, al profesor Servando, que ya tenemos años de conocernos y estar ahí trabajando juntos, primero en el ISSSTE y ahora actualmente estando del lado del Hospital General. Un agradecimiento a todos los profesores, a todos aquellos que nos han apoyado, con mucho o poco, pero nos han apoyado siempre, desde que inició la pandemia al Hospital General. Gracias de todo corazón y de parte de todo el personal, la verdad, todo esto es para ellos un motivo, una motivación más para seguir adelante, ¿no? De alguna manera, garantizando la protección y la salud hacia el trabajador del sector salud, que eso es lo que importa ahorita muchísimo, dado que las bajas han sido muchas en relación a contagios, en este caso, dentro del personal de salud. Gracias. Ahí estamos. Los delegados sindicales al interior del Hospital General también agradecieron el apoyo y coincidieron en que este equipamiento ayudará a proteger al personal médico y de enfermería que está haciendo frente a la pandemia. Cabe mencionar que hace unos días la sección 22 entregó una dotación similar a la Clínica Hospital del ISSSTE. Con edición de Jafet Carrillo, informó Jorge Acevedo.